Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy miércoles día 15 de noviembre de 2023, un día más propio prácticamente de verano con el calor que estamos sufriendo. Les traemos la actualidad de nuestro municipio en los servicios informativos. Comenzamos. Los alumnos de los diferentes PFAEs que se imparten en el municipio de Mogán han tenido esta mañana unas charlas formativas en el Centro Cultural El Mogán de perspectiva de género. Dentro del programa de actividades creados por el Ayuntamiento de Mogán con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esta mañana en el Centro Cultural El Mogán se ha llevado a cabo una charla formativa destinada al alumnado de los diferentes PFAEs del municipio. Esta formación tiene como objetivo la incorporación de conceptos y conocimientos básicos en materia de igualdad, desigualdad y violencia de género. La actividad, de unas 3 horas de duración, ha sido impartida por Tibisa y Peñate Molina, jurista formador especialista en derechos humanos, igualdad y violencia de género. Esta enseñanza forma parte del programa curricular de los PFAEs que, más allá de impartir las materias correspondientes a las actividades que desempeñan, también apuestan por formar y sensibilizar a su alumnado en materia de igualdad con el objetivo de fomentar valores como la convivencia y el respeto. Es muy importante porque nuestro servicio de prevención y de ayuda a las víctimas de violencia de mujeres y menores lleva casi 20 años trabajando y a día de hoy siguen teniendo una atención personalizada, y queremos que la gente entienda y comprenda que la sensibilización de esta lacra social que todavía existe no tiene que ver ni con el feminismo ni con nada, sino porque es un acto que se está ocurriendo día a día y que vemos hasta en nuestras noticias. Entonces, tenemos que sensibilizar a la población y sobre todo a esta juventud, los PFAEs que están formándose, pues tengan un punto más diferente de pensamiento y apoyen más a la sociedad. Consiste en una formación dirigida al alumnado de los PFAEs con el objetivo de que incorporen conceptos básicos, conocimientos acerca de la igualdad, la desigualdad y también la violencia de género. Es necesario aprender a ver la desigualdad, porque hemos estado aprendiendo a ver la igualdad con apariencia de normalidad, porque es algo que es tradicional, que es algo cultural y que ha estado presente durante toda la historia de la humanidad y se ha transmitido a través de costumbres, tradiciones, creencias, valores, una percepción de la realidad, como dije antes, a manera de normalidad, cuando en realidad es desigual, ¿no? Entonces, por eso es importante, no solamente por cumplir con la obligación que tienen las administraciones públicas, los estados y la sociedad en general de formar y sensibilizar en igualdad, sino también para poder aprender a ver desde el punto de vista de la sensibilización, pues esta desigualdad que está presente y que a veces no sabemos detectar. Una apuesta del Ayuntamiento de Mogán y que demuestra que está comprometido con la igualdad, que está comprometida con la ciudadanía, está comprometido con todas esas obligaciones que le vienen desde los derechos humanos, la legislación internacional, el Convenio de Estambul, que es legislación europea y también nacional, para acabar contra esta violencia que se dirige contra las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Tenemos que empezar desde las pequeñas, desde las edades más pequeñas, ¿no? A cambiar el tipo de educación, a cambiar el tipo de valores, el tipo de costumbres que se practica. 84 deportistas ya están recorriendo la isla de Gran Canaria desde esta mañana, desde las 9 de la mañana que salían del municipio de Tejeda en esa octava edición de la 360 de Yal en Gran Canaria. A las 9 de la mañana, el municipio de Tejeda animaba en la salida a los 84 atletas internacionales de 18 nacionalidades que participan en la octava edición de la carrera de montaña 360 de Yal en Gran Canaria, organizada por Arista Eventos, que se celebra desde hoy miércoles y hasta el próximo domingo. Por segundo año consecutivo, algunos de los mejores corredores y corredoras de ultradistancia del mundo participan desde el casco urbano de Tejeda, donde está prevista también la llegada de esta prueba, que da la vuelta a la isla con un
recorrido de 269 kilómetros de distancia y 14.000 metros de desnivel positivo. En esta prueba, nuestro municipio tiene un papel importante con esa base de vida situada en el complejo deportivo del pueblo de Mogán, donde los corredores podrán retomar fuerza, cargar sus dispositivos electrónicos y acceder a una bolsa con material personal que entregarán antes de la salida. Además, dos vecinos de nuestro municipio, Javi Blanco y Jesús Rodríguez Matos, participan en este evento deportivo. Desde Radio Televisión Mogán queremos animarles y también comentarles que pueden mostrar su apoyo cuando los deportistas pasen por la localidad. Para ello pueden seguir la localización de los corredores en directo a través de la web de la carrera. Recuerden que este sábado a partir de las 12 de la mañana en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín se celebra la sexta edición de la Feria del Atún y el Mar de Mogán, donde también se homenajeará a cuatro marineros del municipio de Mogán. Este sábado 18 de noviembre a las 12 de la mañana, dentro de las actividades programadas en la sexta Feria del Atún y el Mar de Mogán, cuatro vecinos de nuestro municipio recibirán un merecido homenaje por dedicar su vida al mar dejando 30 años de legado. Conoceremos la vida y trayectoria de Manuel Moreno Ruano, Tomás Trujillo Santana, José Denis Hernández y Rubén Denis Padrón, cuatro personas que son historia viva de nuestro municipio, de nuestras tradiciones, escribiendo el pasado y futuro de la pesca. Recordar que además tendremos una jornada de gastronomía, show cooking, música y actividades con venta de elaboraciones con atún y otros productos del mar por establecimientos del municipio desde las 12 de la mañana hasta las 11 y media de la noche. Estuve la mano todo año, masito siempre me han llamado. Íbamos para abajo, bogando a remo. Me digo de ir a la mar y fui. Y gracias a Dios salí para adelante. Yo toda la vida trabajando en la mar. Pero antes íbamos a la playa, pues yo lo otro descalzo. Con asa, con el bonito, con el atún, el rabí, todo lo bonito del norte. Les invitamos mañana a participar en la actividad Hablamos de Incendio a partir de las 6:30 de la tarde en el Centro Sociocultural de Beneguera, donde los vecinos y vecinas de la localidad podrán charlar y debatir, sobre todo sobre medidas a llevar a cabo para evitar incendios forestales. Bueno, Beneguera, mañana lo que vamos a explicaros a los vecinos y vecinas qué medidas preventivas pueden tomar alrededor de sus viviendas para protegerla en caso de un incendio. Que bueno, estamos en invierno, pero ya ven el día que tenemos hoy. Fundamentalmente, vencer algunos mitos, ¿no? Algunas informaciones que se han dado mal con anterioridad y asegurarles a los vecinos que pueden limpiar con toda la seguridad. Además, siempre que se genera una charla y un debate, entre ellos mismos pueden encontrar soluciones o poner ejemplos de lo que pudieron hacer y que no hubo ningún problema. Pues mañana jueves a las 6:30 invito a los vecinos y vecinas de Beneguera al Centro Sociocultural, donde estaremos dando una charla sobre medidas preventivas que puedan realizar para, en caso de un incendio forestal, qué acciones pueden hacer para que su vivienda esté segura. Vamos con la previsión del tiempo para la jornada de mañana jueves. Comenzamos con el archipiélago canario, ya lo veníamos comentando, esas altas temperaturas que estamos viviendo en los últimos días, parece que mañana van a remitir. Como pueden ver en el mapa, cielos poco nubosos o prácticamente despejados en todas las islas. Presencia de calima, sobre todo en la provincia oriental, que tenderá a remitir con el transcurso del día. El viento será de flojo a moderado, descenderán las temperaturas, sobre todo en el interior de las islas y también en la vertiente norte. Pasamos a la isla de Gran Canaria, como pueden ver en el mapa, cielos prácticamente despejados en toda la isla, ese viento flojo de dirección variable presente también en toda la jornada. Tendremos mañana calima, presencia de calima, que tenderá también a remitir con el transcurso del día. Descenderán las temperaturas, como le íbamos diciendo, sobre todo en cumbres y en la vertiente norte. Sin embargo, en la vertiente sur y oeste de la isla, pues tenderemos a tener sobre los 30 grados como estamos teniendo en la jornada de hoy. Pasamos al municipio de Mogán, temperaturas que oscilarán entre los 31 grados de máxima y los 20 grados de mínima, sobre todo en las medianías, pues sufriremos las altas temperaturas todavía persistentes en la jornada de mañana. Cielos despejados, como vemos, viento de dirección variable, muy poco viento tendremos en la jornada de mañana, principalmente de dirección este.
Y hasta aquí los servicios informativos de hoy, pero antes de despedirnos queremos recomendarle que se queden viendo Radio Televisión Mogán. Esta noche se emite a las 9:30 una nueva entrega del Salpique. En esta ocasión charlaremos con Leopoldo Ramírez, un chef privado especialista en arroces. Me decanté pues estudiar una carrera en su momento única. Ya llevan unas cuantas generaciones, yo fui la tercera generación en el Basque Culinary Center. La verdadera paella, por así decirlo, ¿qué ingredientes lleva? ¿Qué tipo de arroz suele utilizar? Bomba. Vale. ¿Y por qué? Puedo realizar cualquier tipo de arroz. Lo que en estos momentos me he centrado en 5 o 6. Tengo que confesarte que busqué tu nombre en internet y me salió una página curiosa. ¿Tienes sangre real, por así decirlo? Es decir, ¿eres herencia de monarquía? Sí. Muy buenas a todos. Me llamo Leopoldo Ramírez, invitado del Salpique, y les invito a que el próximo miércoles enciendan las televisiones y pongan el programa El Salpique. Gracias por seguirnos un día más. Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Mientras tanto, sean felices.